exposición que me ha cargado la Biblioteca Nacional sobre ese gran músico que es Barbieri está dividida en 5 partes. Una primera donde hablo de la vida, de los círculos de Barbieri, de la gente con la que se relaciona, literatos, políticos, músicos. Hablo de la familia, hablo del periodo de formación de Barbieri, que es una cosa muy importante en su vida. Segunda parte, que es ya la producción de Barbieri, o sea, la creación barberiana, que comienza con Jugar con fuego en el 51, y son esos 5 años que, en los que Barbieri compone hasta que en el año 56 inaugura el Teatro de la Zarzuela, que es el Templo de la Zarzuela. Entonces, en el Teatro de la Zarzuela comienza la tercera parte, que es la producción musical de Barbieri, o sea, todo lo que produce desde ese año 56 hasta el año que muere, que es el 94. Cuarto capítulo, que es el capítulo que dedico a la acción de Barbieri. Él luchó por la defensa de los derechos de autor, él luchó contra los editores que editaban las partituras sin permiso, él creó la música sinfónica, él luchó para que entrase la música en la academia que no la había dejado entrar. Y llega la quinta, que, con la que se podía hacer una exposición tan grande, que es el legado Barbieri, o sea, el legado que él depositó el día antes de su muerte en esta casa, que es una cosa simplemente gigantesca.